Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Mi nombre es Elena, para aquellos que no me conocen. Hoy voy a hablar de la canalización. ¿Qué es la canalización? La canalización es cualquier mecanismo que nos lleva a acceder a una información que está más allá de lo que nosotros podríamos obtener a través de nuestro raciocinio. La canalización es una capacidad innata del ser humano. Cuando canaliza, no escucha voces como se podría pensar. La canalización es el acto de recibir un mensaje que puede transmitirse por medio de la escritura, de un sueño, a través de la meditación, de la pintura, la escultura, la danza, la música. Se puede canalizar de forma consciente o inconsciente. De forma inconsciente es cuando te viene información en momentos inesperados y espontáneos. Por ejemplo, cuando tenemos una intuición, una corazonada, es una forma de canalizar. Nos llega información de forma inconsciente. De forma consciente es cuando ya te propones canalizar. Cualquier persona puede hacerlo, solo tienes que confiar en ti en que puedes hacerlo. Aunque no todos canalizamos de la misma manera y con la misma frecuencia, pero como todo, cuanto más practiques, tendrás más facilidad para canalizar. La canalización lleva tiempo. Debes poner en silencio tu mente. A través de la meditación puedes hacerlo, pero también puedes canalizar fuera de ella. Pero cuanto más medites, vas aprendiendo a dejar a un lado tus pensamientos, dejando un espacio libre en tu interior, siendo así más fácil que la información fluya. Voy a hablar de cómo canalizar conscientemente. Los pasos que nos llevan a la canalización son, primero, estar presente en el aquí y en el ahora. Estar atento a lo que pasa tanto fuera como dentro de nosotros. Cuando hay actividad mental que va hacia el pasado o hacia el futuro, ahí no hay presencia, por tanto no hay canalización. En segundo lugar sería estar en estado de recepción, estar receptivo a que nos llegara la información, estar en un estado de escucha. En tercer lugar sería la capacidad deductiva o flexibilidad mental. Cuando te llega la información, tú la interpretas. A veces nos llega la información simbólica y tienes que interpretarla. Cuando una persona tiene capacidad de escucha y observa con atención y tienes tu mente receptiva, realmente te llega la información. Una de las técnicas de canalización es la visualización. En la visualización usa la mente para interpretar la información que te va llegando. En mi canal tengo un vídeo sobre la visualización por si queréis verlo. En cuarto lugar sería canalizar con mi sentimiento físico que prepararlo, los sentimientos físicos para la canalización. Por ejemplo, cerrar los ojos a la hora de canalizar, aislarme en un lugar para reducir el ruido mental. La canalización nos llega también de forma espontánea. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una actividad que nos gusta, ya que al realizar esa actividad estamos centrados en lo que hacemos. Estamos presentes, intelectualmente estamos abiertos, emocionalmente estamos receptivos. Al darse estas condiciones, ya canalizamos. ¿Cómo podemos hacerlo en frío? Es decir, ponernos a canalizar. Para ello es importante que nuestra mente esté tranquila y dejar el ego a un lado. Para empezar a canalizar, debemos empezar por cuestiones que no podamos deducir mediante razonamiento. Y si quiero canalizar, voy a averiguar algo que no pueda saber de otra manera. Es decir, que no tenga conocimiento de los resultados previamente a la canalización, porque entonces ya no es canalización. Para canalizar, podríamos empezar con un pequeño ejercicio. Por ejemplo, pienso en un amigo o una amiga y lanzo una pregunta. ¿Cómo se encuentra en este momento esta persona? E intento conectar mentalmente con su estado emocional y luego la llamaría o lo llamaría y le preguntaría, ¿cómo estás? Que coincido con la información que me ha venido a la mente con la canalización. Estupendo. Sigue canalizando. Que no ha coincidido. Pues sigue canalizando igualmente porque te sorprenderá con los resultados cuando vayas practicando. La canalización te lleva a un nivel de vibración elevada. Es un modo de conectar con la energía de sanación, como también la meditación. Cuando estás en un nivel energético alto, te es más fácil canalizar. Si estás en baja frecuencia vibracional, será más difícil hacerlo. Yo en el próximo vídeo hablaré de cómo subir el nivel energético que te encuentra en ese momento, cómo subirlo a un nivel superior. Cuando empiezas a canalizar, puedes tener dudas y pensar que estás inventando esa historia que te está llegando.
los escritores canalizan al escribir. Yo escribí mi libro en el confinamiento el año pasado y es totalmente canalizado, tanto el texto como la portada, porque yo estaba predispuesta a la canalización, aunque yo no sabía que lo que yo estaba escribiendo iba a terminar siendo un libro y que iba a ayudar a muchas personas. Cuando canalizamos, lo que hacemos es crear un puente canal que conecta mi cuerpo con mi yo superior y luego la información que nos llega la interpretamos. Muchas veces cuando te llega la información, duda si es real o no. ¿Y cómo puedes saberlo? Cuando tengo una información y no sé si es verdad, busco sincronía de esa información. Es decir, que me dé señales, que me confirme lo que he visto en la canalización. A veces se necesita varias canalizaciones para confirmar la información recibida. Cada uno tiene un método de canalización. Por ejemplo, alguno tiene la escritura, otro la pintura, otro a través de la oratoria. Pero no significa que si tú canalizas una vez a través de un libro, un texto, por ejemplo, como me pasó a mí, que siempre canalice así. También puedes canalizar a través de la oratoria, a través del sueño. El tarot, por ejemplo, es un medio de canalización, también el péndulo. Lo que te transmite la canalización es primero para ti, para sanarte tú, y luego para transmitirlo a los demás. Cuando eres consciente de esto y tienes práctica en la canalización, es cuando puedes canalizar para los demás. Pero eso, todo lo que se te transmite a través de la canalización, no debes guardarlo para ti, sino que tienes que darlo a los demás. Yo la verdad que he creado este canal de YouTube porque a mí en mis canalizaciones, que tengo muchas, se me ha dado la información que tengo que transmitir estas canalizaciones hacia el mayor número posible de personas. Por eso he creado este canal de YouTube. La canalización lleva tiempo, hay que trabajarla como todo. La canalización te hace ver que eres un alma con experiencia humana. Creo que en el futuro la canalización será tan normal como cualquier tipo de comunicación. La canalización activa tu intuición, la clarividencia, la telepatía. La canalización se usa el lenguaje de la energía, contiene sentimientos, emociones, señales. Y esto lo traduces en palabras, dándole una forma a lo que te están transmitiendo. Canalizar es sintonizar con una conciencia que no es física, es elevada, de amor incondicional, que nos ayuda a evolucionar, solucionar problemas y también nos puede indicar cuál es nuestra misión de vida a través de la canalización. Seamos conscientes que el mundo necesita personas preparadas para llevar a cabo esta labor y hay muchas personas en el mundo que se dedican a ello. Por eso, si estás ahí escuchándome, tú puedes ser una de ellas. No te quedes parado. Muévete, anda en este plano de energía universal, porque todo te necesitamos. Aprende a canalizar, así te ayudarás a ti y a muchas personas más. Os animo a que canalicéis, ya que es una energía que va directo al corazón, que tenemos que traducirlo en palabras. Y cuanta más personas estemos en contacto con nuestro yo superior, nos beneficiará a todos. Y crearemos una malla de energía positiva que cogerá todo el mundo y esto es muy positivo para todos. Os propongo que hagáis el ejercicio de canalización, de contactar con algún amigo, alguna amiga, como he comentado antes, y me dejéis los comentarios de vuestra experiencia aquí abajo. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, por favor, darle a un like. Si no te has suscrito, puedes hacerlo dándole al botón rojo de suscribirme que está aquí abajo y a la campanita. Os dejo aquí arriba también los últimos vídeos subidos a mi canal. Os deseo que seáis muy, muy felices y os deseo lo mejor. También os deseo que empecéis a canalizar, os vaya a sorprender de los resultados. Nos vemos en el próximo vídeo. No me faltéis. Un beso para todos.